Fuego TV presenta el programa que le pone el sabor a tus fines de semana. Salsa Estelar. Prepárate a gozar con lo mejor del ritmo que mueve al mundo. Entrevistas, lanzamientos, conciertos y mucho más. Salsa Estelar. Desde este sábado 21 de mayo. Y como tenía que ser, de la mano de los que saben. Fuego TV. Enciende tu vida. Fuego refuerza su programación periodística con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa. Luis. Aquí en la producción de este programa, tecnología y negocios para todo el Perú. Nos están viendo en todo el país. Tenemos como invitado a Kerry Prieto, él es el jefe de auditorías y proyectos empresariales de Marketing Perú, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Kerry? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. El día de hoy represento Marketing Perú, una nueva consultora que se va a posicionar como líder en el mercado en construcción de empresas sanas en el Perú. Y una de las cosas más importantes es que mi presencia aquí como representante de Marketing Perú está fundada después de 11 años de trabajo arduo, fundando la Escuela de Marketing APEN, siendo acreditada con la Católica. Ahora, en esta nueva etapa de esta visión empresarial, tenemos como meta desplazar muy orgullosamente a Arellano, ya que nosotros buscamos democratizar la información para el uso de todas las empresas, no solo de las grandes, porque ya estamos cansados de ver cómo las grandes corporaciones arrasan con el mercado y las pequeñas empresas se quedan con las migajas, se pelean por pequeños segmentos. ¿Por qué? Porque la información no está a la mano. ¿Y cuál es nuestra función? Democratizar la información empresarial para ustedes. Ese es sumamente ambicioso. Primeramente, la empresa Marketing Perú, 11 años en el mercado peruano, especialistas en marketing, consultora y de prestigio, sobre todo con esta escuela APEN, escuela especializada en marketing. Especializada en marketing, es Asociación Peruana de Marketing, ¿no? Claro, ¿cierto? De hecho, lo fundamos hace 12 años en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Y al fundarlo nos dimos cuenta de que la comunidad empresarial peruana necesitaba un líder en educación, con educación práctica y directa. Así que desde ese momento nosotros nos comenzamos a trabajar arduamente en conseguir a los mejores gerentes y adoctrinarlos como profesores para que ustedes puedan tener información a la mano. Dentro de todo ese rango nosotros hemos evolucionado de una asociación que nació como escuela, que nació en la Villarreal, a una escuela con miras a ser un instituto en el mercado. Así que muy pronto APEN va a estar dentro de la Liga de Institutos junto con la Toulouse, con la IPM, con el ISIL. Y dentro de todo ese segmento hemos llegado a una madurez como líderes dentro de nuestro mercado, que ahora estamos brindando este nuevo servicio llamado Marketing Perú, en el cual me estoy encargando de liderarlo completamente. Claro que sí, Kerry Prieto, ¿no? Él es jefe de auditorías y proyectos empresariales Marketing Perú, una empresa con 11 años en el mercado, fundadora, creadora de la APEN, una escuela muy prestigiosa en el mercado, no solo peruano, ojo, en el mercado de habla hispana, tiene alumnos de Colombia, a nivel regional, Chile, y eso es sumamente importante porque a través de la enseñanza digital, utilizando las plataformas digitales, innovación disruptiva, han permitido llegar a un público sumamente de nicho, ¿no? Que es, o sea, la gente que quiere especializarse en marketing, que quiere certificarse, porque atención, APEN ahora cuenta con la certificación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Eso le da también una envergadura ya distinta y también eso marca, evidencia el crecimiento de una institución como APEN y sobre todo Marketing Perú, que ojo lo que ha dicho Kerry, ¿no? Tienen una ambición este año y es despojar a la gran empresa de marketing tradicional, ¿no? Y que tiene que ver mucho, es interesante y quiero tocar ese tema, Kerry, ¿no? El tema de las narrativas, ¿no? El tema de cómo se construyen ciertas historias a través de ciertas narrativas, ciertos capítulos de una novela a través de los medios de comunicación, pero también a través de estas encuestas, estas famosas encuestas que colocan a candidatos, que al final a la hora de la votación ni siquiera aparecen en los primeros puestos,
¿no? Y eso la gente se ha empezado a dar cuenta. Hay una crisis reputacional de las grandes agencias de marketing, ¿no? Y que, se, como bien dice Kervin, se come la torta, se lleva la torta, se llevan gran porcentaje de la torta y le dejan las migajas a los emprendedores consultores, a los jóvenes que salen, ¿no? A la calle a buscarse la chamba, ¿no? Pero que siempre, por muchos años, lamentablemente, en este país ha prevalecido los intereses de poder. Y estos grandes grupos de poder tienen sus propias agencias de marketing que les crean sus propias realidades, ¿no? Ya basta de eso y creo que hay que apostar por nuevas generaciones de especialistas, expertos que se empoderan. Marketing Perú, una empresa modelo peruana, 11 años en el mercado, liderado por Kervin Prieto, ¿ah? Fundador de APEN, una de las escuelas más importantes de marketing aquí a nivel local y a nivel regional, ¿no? Y que ahora apuestan por algo más ambicioso en el mercado, ¿no? Eso me parece sumamente importante, Kervin. Pero también vas a hacer una actividad, están lanzando un producto sumamente ambicioso y valioso, ¿no? Una enciclopedia digital. Cuéntanos al respecto. Bien, les comento, nosotros como Marketing Perú hemos brindado desde el hace 8 años, primero pasando por la gestión de Castañeda, la segunda gestión, disculpen, nosotros como Marketing Perú hemos trabajado brindando asesorías en la gestión de Villarán, en la gestión de Castañeda y en la gestión de Muñoz. Eso nos ha nutrido nosotros como empresa para entender qué es lo que pasa en el mercado peruano empresarial. Y dado este conocimiento que hemos venido cosechando en estos últimos 8 años como consultores netamente de empresas, nos hemos podido recabar información y hemos lanzado una enciclopedia de negocios descargable con 4 primeros tomos hechos para 4 diferentes industrias. Primera industria, farmacéutica. Segunda industria, minimarkets. Tercera industria, compra y venta de artículos celulares. Y la cuarta industria vendría a ser una tienda especializada en productos retail. ¿Nosotros qué buscamos con este contenido que va a ser gratuito a partir del 28 de mayo? Que ustedes puedan tener información real, verídica y data para que puedan utilizar en sus estrategias de negocio. Como lo mencioné en un principio, al haber fundado APEN hace ya 11 años, me ha dado la posibilidad de conocer a todos los gerentes, directores que actualmente manejan las grandes empresas de Lima y Perú. Y eso me ha dado una visión mucho más amplia de qué es lo que puedo brindar a las pequeñas empresas como liderazgo a través del conocimiento recabado en estos años como fundador de la Escuela de Marketing APEN. Claro que sí, Kervin Prieto apunta a ocupar un protagonismo importante en el mercado peruano a través de Marketing Perú, ¿no? Y parte de esa estrategia es el lanzamiento de este producto sumamente innovador, disruptivo, ¿no? Que es la enciclopedia digital, ¿no? Un documento que les va a permitir a los que lo lean, a los que tengan la oportunidad de consumirlo, ¿no? Porque asumo que más allá de palabras debe tener también algo de... Puras estrategias. Tiene este libro está hecho para que el que tenga un pet shop, el que tenga una farmacia, el que sea dueño de una tienda de venta de productos celulares, lo lea y aplique inmediatamente los conocimientos prácticos que estamos aterrizando. Vamos a hacer la presentación este 28 de mayo de 6 a 8 en la librería Rufino, que está ubicada en el centro de Lima. Y este 2 de junio estamos organizando gratuitamente una conferencia sobre cómo poder aumentar tus ventas, que es lo más importante. Dejémonos de palabreo, dejémonos de la poesía, de romantizar las pérdidas en el negocio. No, tú estás aquí como empresario para hacer dinero, tú no estás para perder dinero, tú no estás para vivir en incertidumbre. Y es por eso que también los invitamos este 2 de junio en el Paradero Cultural del INCE a la conferencia gratuita de 6 a 8, ¿cómo aumentar mis ventas? Nosotros somos Marketing Perú y estamos decididos a democratizar la información práctica para las empresas. Basta de capitalizar la información que el Estado lo provee gratuitamente. Existen tantas herramientas que el Estado nos brinda, pero que las grandes consultoras lo ocultan y nosotros no podemos utilizarlo. Así que nosotros hemos venido para quitar toda esa banda de ignorancia que le brindan a los pequeños empresarios y nosotros venimos a democratizar la información. Así que tenemos, Arellano está de salida, nosotros estamos de entrada. Así que nos vamos a ver muchos años por este medio.
Así que espero que se vea bien mi nombre, bien mi rostro, porque vamos a dar mucho que hablar. Claro que sí. Kerby Prieto, ¿no? Cuéntanos un poco de tu trayectoria. Me estabas comentando que has sido consultor por muchos años vinculado a la Municipalidad de Lima, sí. ¿No? Lo cual te da también un perfil no solo de empresario. O sea, conoces el sector privado y conoces también el sector público. El sector público, ¿no? Y ese es un valor. Sí, ¿no? De hecho, laboré para la Municipalidad de Lima a través de la Gerencia de Desarrollo Económico desde que los 24 años, creo que tengo 31. Uh-huh. Y en eso primero me especialicé, comencé, digamos, dando conferencias, dando clases, y poco a poco fui subiendo a consultor senior. Ahora, a través de la Municipalidad de Lima, mi función fue capacitar, auditar y asesorar clústeres de empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que me tenía que encargar de capacitar a un cúmulo de empresarios, de, digamos, ferretero. Así que nosotros como Marketing Perú no solamente venimos con la experiencia de haber fundado una escuela de marketing y tener a disposición entre consultores y docentes a los mejores gerentes, sino que nosotros también tenemos la experiencia siendo consultores empresariales para muchas empresas aquí en Perú. Así que nosotros estamos muy ansiosos de que puedan conocer qué es lo que tenemos a la mano para ustedes. Y créanme, la información que les vamos a dar es mucho, mucho más práctica que la información que les va a dar otro tipo de consultoras. Claro que sí. Cuéntanos un poco de la enciclopedia digital, porque mencionaste que tiene cuatro rubros específicos, sí. ¿No? Entonces, se piensa ampliar. ¿Es para exclusivamente gente interesada, veterinarios, por ejemplo, claro, o gente que quiere emprender una pet shop? Sí, ¿no? Sí. De hecho, este libro está realizado para que tú, que tienes una pet shop, puedas asentar tu proyecto y comenzar a ver unas ventas a crecimiento a futuro. Y si quieres abrir una farmacia, estás llevando tu último curso en la universidad como farmacéutico y quieres abrir tu farmacia, puedes leer el libro y vas a tener los conceptos como para poder iniciar tu proyecto. Porque podrás ser buen farmacéutico, pero es muy diferente ser administrador y dueño de una farmacia. Porque no compete tus conocimientos literalmente técnicos para hacer crecerlo, sino que tú necesitas un conocimiento administrativo, un conocimiento de negocio. Y este tipo de material que nosotros preparamos está trabajado para que tú puedas tener una visión de dueño de negocio. Y si ya tienes el negocio, para que puedas establecer tus ventas a un punto más óptimo. Así que esta enciclopedia viene con los cuatro primeros tomos. Va a ser descarga gratuita totalmente. Esperamos que lo puedan tener. Hace unos días tuvimos nuestro anuncio en una vallalet aquí en la Vía Expresa. Estuvo muy, muy lindo. Así que esperamos de verdad que puedas descargar todo este material que te va a servir a ti. Créeme, este tipo de información viene con 11 años de experiencia trabajando tanto para entidad privada y entidad pública. Así que, nada, revísalo si quieres crecer. Y si no quieres crecer, no leas. Claro que sí. No, bueno, ese es un imperativo para toda la gente de Fuego. Siempre aquí estamos fomentando no solo la cultura, el arte, la expresión, el emprendimiento, ¿no? Y la gente tiene que leer. Y los nuevos formatos son sumamente interesantes, ¿no? Esta enciclopedia digital, atención, para todos los emprendedores, para toda la gente que necesite conocimiento, herramientas, alternativas de solución para salir adelante, para consolidar tu marca, la enciclopedia digital. Hay que hacer un ajuste, una acotación, ¿no? Se presenta el 28 de mayo en la librería Rocinante, que exacto, queda en la calle Rufino Torrico, me parece que cuadra 9. Bueno, la librería Rocinante es muy conocida, sí, antiguo, una institución. En el perímetro del centro de Lima, uh-huh. Está cerca a Quilca, me parece, claro, entre Quilca y Rufino Torrico, ahí está, claro, la librería Rocinante, una librería maravillosa, con grandes títulos, bueno, y se presenta este 28 de mayo, sí, a las 6 a 8, ¿no? De 6 a 8, la presentación de la enciclopedia, ¿no? Y el 2 de junio, la conferencia gratuita presencial de cómo aumentar mis ventas. Uh-huh. Así que están cordialmente invitados. ¿Eso es en la...? En el Parero Cultural, en Linche. ¿Y es para...? ¿Se tienen que escribir? No, es entrada libre. No, de hecho, una táctica que nosotros tenemos como empresa es no pedirte tu base de datos y estarte atemorizando y vendiéndote productos que en verdad no vas a necesitar comprarlo. Lo que nosotros queremos ahorita, en este momento como empresa, es que tú tengas conocimientos y lo puedas utilizar de manera libre y que no te cueste. Nosotros apoyándote de esa manera estamos bien. Y lo más importante es que nuestra llegada al mercado empresarial como Marketing Perú va
impulsar estos eventos presenciales con todos los protocolos de ley. ¿Por qué? Porque el marketing peruano sentimos de que se ha estancado y nosotros estamos aquí para llevarlo al siguiente nivel. Así que vamos a hacer muchas actividades presenciales, tanto online, pero vamos a reforzar el crecimiento de la comunidad de marketing en el Perú y, lo más importante, la comunidad empresarial. Claro que sí, buenas intenciones, y me parece valioso lo que está realizando Kerby Prieto, liderando la empresa Marketing Perú, lanzando este producto, este libro, la enciclopedia digital, un ebook recomendado por el programa Tecnología y Negocios, ¿no? Y también fundadores de la PEN, ¿no? La escuela de marketing en la actualidad, la más importante que hay, la escuela peruana más importante que hay, no solo en Perú, sino también a nivel regional. Sí, tenemos fuerte presencia ahorita en Bolivia, Ecuador y Chile. Uh-huh. Y lo más importante que en APEN nosotros no tenemos a personas que han estudiado 5 años de una carrera pedagógica, no. Nosotros en APEN, tanto como en Marketing Perú, tenemos de docentes a los mejores gerentes líderes del mercado peruano, y como consultores también tenemos a los mejores gerentes líderes del mercado peruano. Así que si tú, que me estás viendo, quieres dar el paso a que tu empresa venda más y dejar de tener pérdidas, este es el momento en el que puedes descargar nuestro material gratuito y leerlo. Nosotros no te invitamos a comprar ningún producto ni te obligamos a eso. Capacítate, lee. Porque al fin y al cabo, una empresa que crece en el Perú da trabajo a 4 personas más. Así que eso, todo lo que nos interesa es fomentar un crecimiento tanto social y económico. Así que el crecimiento de todas las empresas peruanas nos beneficia tanto a mí como al conductor, como a mi futuro hijo, como a mi futuro nieto. Porque aún en un ecosistema de empresas líderes, lo único que nos queda como país es irnos para afuera y dejar de comprar productos terminados y que nos vendan nuestra materia prima como si fuese, ¿qué? ¿Monedas? Creo que estamos aquí, creo que tengo el ímpetu y tenemos la actitud y tenemos la experiencia académica, y estamos respaldados con un staff de consultores que son gerentes dominantes del mercado peruano. Así que no te pierdas la oportunidad y nada, bienvenido Arellano, nos vemos pronto. ¿Dónde te puede encontrar Kerby? ¿Redes sociales? Marketing Perú, pueden encontrarnos en la web con consultoriamarketingperú.com. Pueden encontrarnos también en YouTube como Consultoría Marketing Perú y en Instagram Consultoría Marketing Perú. Así que búsquennos y estén atentos. Marketing Perú, una empresa, 11 años en el mercado peruano, fundadores de la PEN, la escuela peruana de marketing más importante en el Perú y en el extranjero, en esta región, ¿no? Y están lanzando este 28 de mayo en la librería Rocinante la enciclopedia digital. Y a partir de ahora, Rolando Arellano, se te viene la noche, porque se viene, esta es la hora de los jóvenes emprendedores y la gente que trabaja en democracia. ¿Okay? Muchas gracias, Kerby. Gracias a ti, gracias por el último mensaje. Claro que sí. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más tecnología y negocios aquí en Fuego TV. Nos vemos, chicos. Gracias. Tu magazine favorito llegó para hacer de tus tardes las más divertidas. Un programa lleno de entrevistas y notas sobre gastronomía, moda y belleza. Y estarán complementadas con hermosas conductoras como Rocío Miranda y todas las chicas divinas. Vida Divina. Y solo por Fuego. Enciende tu vida. Si tienes un emprendimiento y quieres potenciar tu marca, la fórmula perfecta se llama Chambea Perú. Clara Melgar te ayudará para que tu negocio prospere y tenga mayor alcance. Y solo por Fuego, enciende tu vida. El programa que le pone el sabor a tus fines de semana. Salsa Estelar. Prepárate a gozar con lo mejor del ritmo que mueve al mundo. Entrevistas, lanzamientos, conciertos y mucho más. Salsa Estelar. Desde este sábado 21 de mayo. Y como tenía que ser, de la mano de los que saben. Fuego TV. Enciende tu vida.
seguimos aquí en Tecnología y Negocios, llegando a todo el país a través de la Alianza Informativa Digital TV Go Fuego TV. Estamos en todo el Perú a través de más de 100 cable operadores. Estamos en la ciudad de Lima en la señal digital terrestre en el canal 14.3. Para todo el Perú estamos en el canal 30 de Ves Cable, en el 792 de Cable Más, en el 23.1 de Cable Mundo. Para mi gente de Cañete, estamos en el 55 de Cable Cañete, y para Nueva Cajamarca en el 6.3, gracias a Evelyn Sack y gracias a la tecnología de la geolocalización es que podemos identificar desde dónde nos están viendo nuestros televidentes. Por eso, gracias a los reportes que tenemos, un aplicativo que hemos traído desde Japón, podemos identificar. Saludos a la gente de Chota, saludos para toda la gente de Chota, en Arequipa, La Joya, Chincha, Huánuco, nos están viendo en Pachitea, en Ancash, en Yungay, en Caraz, en Monsefú, Chiclayo. Atención, la gente de Chaclacayo, que nos está viendo a través de la corporación Láser, Cable Láser, en Zapozoa, nos están viendo en Telemax, PR, Canal 11, saludos a Juliaca, Piura, Catacaos, a todo el Perú, a través de Fuego TV, con los protagonistas y las protagonistas de la innovación en el Perú. Aquí en Tecnología y Negocios nos acompaña Fernando Patrón, empresario peruano. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan José? Buenas tardes a todos los televidentes. Vamos a hablar un poquito de economía digital, de tendencias. Sabemos que eres un experto especialista en temas de lo que se viene, ¿no? La gente pregunta mucho por las criptomonedas, por ejemplo, pregunta por el blockchain, de qué es eso, qué se trata, billeteras digitales, me van a estafar, ¿no? Yo creo que hay que promover un poco la información al respecto, ¿no? Entonces, es por eso que tenemos la oportunidad de estar con Fernando Patrón, que es el hombre el que sabe, pues. ¿No? Entonces, cuéntanos un poco cuáles son las tendencias, las novedades que se dan dentro del entorno de la economía digital. Bien, encantado. Bueno, les traigo información de valor, como dice Juan José, y tomando la posta de Kirby, hay que democratizar la información y democratizar las oportunidades. Así que vamos a hablar un poco sobre los mercados, cómo funcionan los mercados, ¿por qué están habiendo subidas y bajadas? ¿A qué se refiere cuando dicen que Elon Musk dijo algo y de pronto se cayó el mercado? ¿O por qué dijo algo y subieron las criptomonedas? Vamos por ese lado, Juan José. Claro que sí. Bueno, las criptomonedas han estado en caída en los últimos días, ¿no? Se vinieron abajo, ¿no? Entonces la gente empieza a decir, ya ves, tú que me estás pidiendo que inviertas en criptomonedas, ya me estafaste. No hay que tener en cuenta primero que invertir en criptomonedas, comprar criptomonedas es una inversión de alto riesgo, ¿ah? No es como comprar un inmueble que tiene es predecible, ¿no? En cuanto a sus retornos, ¿no? Como bien dice Fernando, ¿no? Alguien como Elon Musk puede decir algo, puede soltar una información en la prensa que puede ser especulativa y puede generar todo un alboroto que mueve los valores, ¿no? Como ocurrió hace algunas semanas, me parece, ¿no? Que dijo algo y las criptomonedas se fueron abajo, ¿recuerdas? Así es. Entonces, ¿cómo funcionan los mercados? Vamos a entrar al tema directo. Lo que traemos es esta información práctica, ¿no? Podemos hablar tal vez de muchas cosas teóricas, por ejemplo, la seguridad jurídica que te brinda una inversión en bienes raíces, en un inmueble, frente a una inversión en criptomonedas que es algo un poco más intangible, por decirlo así. Entonces, ¿cómo funcionan los mercados? Funcionan por dos tipos de acciones. Una son las acciones lógicas y las otras son las acciones emocionales. Entonces, fuera del pensamiento lógico y el razonamiento que puede tener uno sobre los fundamentos de una inversión, lo que más mueve a las personas, y eso es en todo sentido, es la emoción. La emoción, la parte inconsciente de la mente humana que todavía no terminamos de descifrar. Entonces, ¿por qué cuando alguien como Elon Musk o Elon Musk, depende cómo lo quieran pronunciar, al esta persona realizar alguna acción e incluso solamente enunciar algo,
mueve los mercados, justamente por la razón de la emoción. Lamentablemente la mayoría de personas no tienen los fundamentos, así que sería muy difícil que los fundamentos los ayuden a tomar una decisión, pero sí la emoción los empuja y los prácticamente los hace decidir a algo. Entonces, ¿qué ha pasado últimamente con este tipo de predicciones, por llamarlo así? Simplemente que las personas de alto nivel como Elon Musk, él trata de buscar nuevas inversiones, nuevos mercados, le parece que tal criptomoneda es la ideal para las transacciones y de repente promociona el Bitcoin y el Bitcoin sube. De repente él dice que el Bitcoin ya no lo va a poder usar y el Bitcoin baja. De repente dice que va a comprar Twitter y se mueven mucho los mercados. De pronto ya no compra Twitter y se vuelven a mover los mercados. De pronto aparece, por decir, en inversiones ya un poco más complejas como la bolsa de valores. Tesla, que es la empresa de Elon Musk, Tesla tenía mucha, ¿cómo se puede decir? Está vendiendo mucho futuro, está vendiendo el futuro de los autos eléctricos, en lo cual no solamente es la parte de manufactura y la parte comercial, sino la parte de valores, la parte en que las acciones de su empresa se venden en el mercado de valores. Entonces, ahora que Toyota, por ejemplo, ha sacado el carro a motor de hidrógeno, las ventas de futuros de las acciones de Tesla han bajado. ¿Por qué? Porque Toyota se ha puesto las pilas, como decimos acá, se ha puesto las pilas para destronar a Tesla como el futuro de los autos eléctricos. Y por ahí vamos con ese tema. Claro que sí. Entonces es importante rescatar ese concepto, ¿no? De que hay una parte racional y una parte emocional. Y muchas veces en este tema de las inversiones, los inversores a veces son más emocionales, ¿no? Que hay gente con mucha frialdad, ¿no? Entonces, bueno, hay que empezar, para toda la gente que se está, digamos, familiarizando con el tema de las billeteras digitales, con el tema de compra de criptomonedas, ¿no? Porque va a ser el futuro también, y no solo el uso de monedas tradicionales como el dólar, el euro o el nuevo sol, sino también ya puedan recibir o se pueda pagar, se pueda realizar una transacción a través de bitcoins, de Ethereum, ¿no? O criptomonedas que vayan saliendo, ¿no? Muchas veces, o creo que en el mercado local se ve mucho el tema de la criptomoneda como algo lúdico, ¿no? Ha sacado clubes de fútbol, han sacado su criptomoneda, ¿no? Pero todavía estamos en una fase incipiente, ¿no? Inductoria, ¿no? En la cual la gente recién se está familiarizando con el hecho de tener una billetera digital, ¿no? Y entender de que esto es la seguridad, porque creo que la tecnología blockchain es lo que garantiza que haya transparencia en esto, ¿no? Y transparencia es lo que precisamente le falta a los bancos, le falta a las AFPs, ¿no? Que son las que han sido golpeadas últimamente por estas olas de democracia, ¿no? En las cuales se quiere transparentar y se quiere darle el poder al pueblo como siempre debió ser, ¿no? Sino que hubo un momento en que estas grandes corporaciones son las que dominan y son las que mandan y por ende son las que se quedan con tu plata, ¿no? Pero sin embargo existe esta tendencia, ¿no? La economía digital, que me parece que es sumamente irreversible lo que va a ocurrir, ¿no? Con el uso de las billeteras digitales, el uso de manejar efectivo en el bolsillo. Yo personalmente ya uso muy poco efectivo, la verdad es que paro micio, ¿no? Pero está el yape, por ejemplo, ¿no? Y entonces al taxi, yapeo, no voy a la bodega, yapeo, ¿no? Entonces, me quedo sin plata, le pido a alguien que me yapee, ¿no? De frente, ¿no? Y así ocurre, esa es la economía. Entonces, me parece que es valioso, ¿no? ¿Tú cómo ves el mercado peruano con el uso de billeteras digitales, etcétera? Lo veo bien en forma práctica. Me parece que el mercado está creciendo en términos de billeteras digitales. Ahora, hay muchos términos que ya a través de una consultoría podríamos entregar a las personas interesadas, pero hay muchos términos confusos, ¿no? Entre billetera electrónica, blockchain, staking, exchange. Son muchos términos que sería muy confuso nombrar. En términos de billetera electrónica, nos da la facilidad de manejar el dinero a través de un instrumento digital.
mediante el cual podemos efectuar pagos, podemos efectuar transferencias, podemos recibir dinero. Recuerden, es importante recibir dinero, no solo gastar, hay que generar ingresos. Entonces, la billetera electrónica es una gran herramienta para esto. También tiene sus aristas en la seguridad, ¿no? Hay billeteras más seguras que otras. Y por lo tanto hay que estar informado. Nuevamente, por eso es que traemos información de valor y práctica para ustedes, ¿no? ¿En qué medida a ustedes les interesa esto? Hablamos y estamos en la tendencia de la democratización de la información y en este caso de la inversión. Entonces, al ustedes estar más preparados, luego, posterior a tener utilidades en sus empresas, van a poder realizar inversiones. Nuevamente, cito a Kirby y a Juan José. Antiguamente solo las grandes empresas, los grandes capitales tenían acceso a invertir, tenían acceso a la bolsa de valores, a las propiedades y a otros instrumentos, productos financieros. Ahora no, ahora cualquier persona puede acceder a través de los canales digitales. Y ahí viene el kit. Mientras mejor preparado esté, más informado esté y no solo sea la decisión por emoción, sino por un fundamento base de qué se trata la inversión, van a poder rentabilizar y convertir esa utilidad en una sobreutilidad, lo que le podemos llamar en términos bancarios un interés compuesto. Van a poder lograr eso con sus ganancias. Y eso es importante mencionar para todos los peruanos que nos están viendo a través de Fuego TV, nos está viendo todo el país a través de más de 100 cable operadores. Atención, para toda la gente que quiere emprender, para toda la gente que quiere familiarizarse con el mundo de las inversiones, no todo es hay que guardar siempre, ¿no? Pero no vas a guardarlo bajo la almohada, en la media, ¿no? En una bolsita, lo vas a enterrar. No, hay que hacerlo engordar. Hay que hacer crecer el dinero, ¿no? Y muchas veces vemos que en el Perú hay una cultura o poca cultura de la inversión, poca cultura del ahorro, ¿no? La gente a veces a duras penas puede comprar una casa y después dice, voy a vivir del alquiler. Pero te toca un inquilino moroso, no paga, te metes en problemas. Hay alternativas para seguir incrementando tus ahorros, ¿no? Tenerlos en un banco, pero viéndolos crecer también, ¿no? Y para eso, Fernando Patrón es un especialista, ¿no? Que está familiarizado, está involucrado con el sector empresarial en el mercado peruano, ¿no? Tiene diversos clientes, ¿no? De rubro judicial, por ejemplo, ¿no? Del rubro del derecho, inmobiliaria, ¿no? Me parece que el rubro inmobiliario está también bastante interesante en la actualidad en el Perú. Claro que sí. Por supuesto que damos asesorías en términos legales y en temas también específicos dentro de lo legal y también dentro de las inversiones y el marketing. Por ejemplo, si uno realiza una inversión en una propiedad con la intención de venderla posteriormente, hay que hacer previamente un estudio de mercado, un estudio de factibilidad jurídica para poder realizar esta inversión. Y lo mismo trasladado a una criptomoneda, hay que entender cómo funciona cada criptomoneda. Por ejemplo, regresando al tema de las criptos, que es lo más en boga, esta disrupción ha generado también un abanico, una variedad de oferta de criptomonedas, ante lo cual ya los que investigamos a profundidad este tema podemos decir concretamente que la única verdadera criptomoneda y que está con un blockchain descentralizado, que significa que no depende de la sola decisión, del solo manejo, control y manipulación de un banco o de una entidad, sino es una entidad descentralizada. Blockchain, si lo traducimos a español, significa cadena de bloques. Si lo vemos gráficamente, son varias unidades que certifican y a tiempo real van cerrando cada una sus llaves con respecto a una operación. Y al tener todas las llaves cerradas, se concreta la operación hacia el punto inicial. Entonces, tal vez las demás criptomonedas como Ethereum y otras más no tienen un blockchain descentralizado, realmente parten de una entidad. Entonces, el Bitcoin es el único que se le puede llamar una criptomoneda con un blockchain realmente. Ahora, justamente ha habido ejemplos un poco complicados estos últimos tiempos, ¿no? Ustedes deben recordar lo que ha sido hace muchos años CLAE o hace poco tiempo AELUCOP, ¿no? Estafas en términos de inversión de dinero.
Ahora mismo ha habido un problema con Terra Luna, que es una criptomoneda que ofreció, me parece que fue un 20% de rentabilidad en el staking. El staking significa que tú compras tu criptomoneda y la guardas en un recinto, por decirlo así, digital, que es el staking, y se queda ahí congelada. No se puede sacar, perdón, por un tiempo. Entonces, ofrecieron una rentabilidad muy alta, lo cual fue atractivo a los ojos inexpertos de muchos inversionistas. ¿Y qué generó esto? Pérdidas. Pérdidas y más pérdidas. Por eso Terra Luna perdió el 99.5 o 99.9 de su valor. O sea, imagínense la gente que llegó a invertir $100,000 o $1,000, aunque sea, en nuestra economía es bastante, los perdieron. Entonces hay que tener muchos fundamentos para invertir y esa utilidad que han podido sacar con su negocio, hacerla crecer de manera inteligente. Claro que sí, Fernando Patrón. Pueden encontrarlo en el Facebook oficial de Tecnología y Negocios, Tecnología y Negocios con I comercial, para cualquier asesoría, consultoría, emprendedores o público en general que quiera orientación para llevar a buen recaudo sus inversiones y que no los estafen, que no los engañen, ¿no? Gente transparente, gente con un perfil, una reputación ya en el Perú, Fernando Patrón, lo pueden encontrar en el Facebook de Tecnología y Negocios, recomendado por este programa, ¿no? Es parte de la casa, también es uno de nuestros consultores estrellas, parte del staff de consultores que formamos parte de Tecnología y Negocios y de Umbrella Comunicaciones. Así que ya saben, para toda la gente que quiera saber más de criptomonedas, que quieran invertir en cosas de alto riesgo, pero con transparencia, atención, transparencia, ¿ah? Tecnología y Negocios en el Facebook fanpage oficial, Tecnología y Negocios con I comercial, Fernando Patrón los va a contactar con el mayor gusto. Muchas gracias, Fernando, por tu participación. Gracias también, encantado. Bien, vamos a una pausa comercial y regresamos con más aquí en Fuego TV. Tu magazine favorito llegó para hacer de tus tardes las más divertidas. Un programa lleno de entrevistas y notas sobre gastronomía, moda y belleza. Y estarán complementadas con hermosas conductoras como Rocío Miranda y todas las chicas divinas. Vida Divina. Y Solo por Fuego. Enciende tu vida. Si tienes un emprendimiento y quieres potenciar tu marca, la fórmula perfecta se llama Chambea Perú. Clara Melgar te ayudará para que tu negocio prospere y tenga mayor alcance. Y Solo por Fuego, enciende tu vida. El programa que le pone el sabor a tus fines de semana. Salsa Estelar. Prepárate a gozar con lo mejor del ritmo que mueve al mundo. Entrevistas, lanzamientos, conciertos y mucho más. Salsa Estelar. Desde este sábado 21 de mayo. Y como tenía que ser, de la mano de los que saben. Fuego TV. Enciende tu vida. Seguimos aquí en Tecnología y Negocios con los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. Antes de pasar a la última entrevista, quiero hacer una mención especial. Se realizó este fin de semana que pasó el primer Festival de Historietas del Bicentenario. Tuvo una afluencia de gente espectacular. Quiero resaltar, estuvo Chillico, uno de los historietistas
más legendarios del Perú, no tuvo bien aquí obsequiarme un libro de caricaturas espectacular. Muchas gracias, Chillico, un autor cusqueño espectacular. Y sobre todo mencionar, ¿no?, que él fue el que hizo esta ilustración que fue muy polémica, ¿no?, con la pintura del Bicentenario, ¿no?, con Pedro Castillo ahí, con el sombrero, ¿no?, y fue muy polémico. Lo han amenazado de muerte a Chillico, lo han golpeado porque hizo una presentación allá en Cusco, donde radica, ¿no? Es una persona que saca chispas, y por eso yo lo admiro y le mando un saludo desde aquí. También a la Embajada de Estados Unidos, pasamos de un lado hacia el otro, ¿no?, de izquierda a derecha. La Embajada de Estados Unidos, muchas gracias a Juliana Urbina, ¿no?, que ya va a venir próximamente, ¿no?, con esta publicación, El Poder de la Educación, que son testimonios en forma gráfica, atención, de los becarios, gente peruana que gracias al gobierno de Estados Unidos han ido a estudiar y han hecho grandes carreras profesionales en el Perú y en el mundo en general, ¿no? Peruanos becados a través de la Fundación Fulbright, y ellos han tenido a bien hacer sus propias historias, los testimonios de los becarios peruanos auspiciados por el gobierno de Estados Unidos en un cómic, El Poder de la Educación, buenísimo también. Algo espectacular, La Patria se dibuja, esta obra ya mayor, tapadura, ¿no?, con historias, ¿no?, de la historia del Perú, pero en cómic, ¿no? Espectacular. Historietas del Bicentenario, La Patria se dibuja, ¿no? Una extraordinaria iniciativa de la editorial Contracultura y de Benjamín Corzo, especialmente organizador. Finalmente, quiero recomendar este libro de José Carlos Irigoyen. ¿Ah? Él es un poeta peruano, después de 15 años vuelve a publicar poesía, El ciclo del Partido de la Caridad. Este es un libro polémico, atención, que tiene que ver con una cofradía de pedófilos en Europa, ¿no? Y a partir de ahí, José Carlos Irigoyen ha hecho poesía. Así que, sumamente polémico, está en los medios de comunicación. Es un autor que saca también, que genera muchas reacciones. Así que, felicitaciones por este libro, Círculo del Partido de la Caridad, quizás su poemario más polémico. Ahora sí, seguimos con los invitados. Tenemos un enlace vía Zoom con Alejandro Beramendi. Él es secretario general del FENTECAMP. Él representa a los trabajadores de empresas mineras, a quien le damos la más cordial bienvenida. Dios mediante nos pueda estar escuchando. Bienvenido, Alejandro Beramendi, a Fuego TV. Gracias, doctor. Buenas tardes por este espacio, a su digna periodístico, señor Juan José Sandoval. Mi nombre es Alejandro Beramendi Soto, soy el secretario general de la Federación Nacional FENTECAM, que agrupa a los compañeros tercializados mayormente. Cuéntenos, por favor, Alejandro, primero quisiera que nos pueda detallar en dónde se encuentra en este momento usted y a cuánta gente representa. Bueno, ahorita yo estoy en la región Junín, Ciudad Huancayo, haciendo unos trámites. Hace un momento salí también del gobierno regional de acá de Junín sobre el caso de los S colectivos. Nosotros representamos a más de 8,000 trabajadores afiliados a nuestra Federación Nacional. Tenemos de la región Lima, de la región Huacho, Ollón, también tenemos de Huancavelica, de la región Junín, los compañeros del sector mineros afiliados a nuestro sindicato o a la Federación Nacional FENTECAM, doctor. Claro que sí. Alejandro Beramendi representa a 8,000 trabajadores del sector minero a través del FENTECAMP, esta Federación Nacional de Trabajadores. En ese sentido, cuéntenos un poco, Alejandro, cuáles son las problemáticas que en este momento atañen y que vienen perjudicando a su gremio. Bueno, para manifestarles a la población y a todas nuestras autoridades, hacer conocer esta problemática
de las empresas transnacionales que vienen laborando en nuestro país, en el Perú, que se están llevando nuestras riquezas, millones, toneladas por toneladas, los minerales. Pero sin embargo, estas empresas transnacionales pues trabajan mayormente con la gente aterciarizada, contratados. Hay muchos contratos para las empresas principales, titulares que hay. Trabajan 10, 8 empresas contratas y solamente con ellos laboran. A raíz de esto nosotros formamos nuestra federación Pentecam y tenemos afiliados. El primer punto donde que se da el cese colectivo en la región Oyón, con los compañeros de Uchuchacua, ahí está la empresa Buenaventura, ¿no? Estos señores pues han incumplido el convenio colectivo con la comunidad campesina de Oyón. A raíz de eso se genera una problemática bastante, porque no han estado cumpliendo los convenios, los pactos que tenían con la comunidad. Entonces la comunidad reacciona a hacer una paralización, más o menos un mes. Empezaron el 13 de noviembre del 2021 y luego se levanta la huelga ya después de tanto exigencia de los trabajadores para que vuelven a retornar a trabajar. Entonces, ¿qué hace la comunidad? La comunidad levanta su huelga ya para que vuelven los trabajadores. Y sin embargo, ¿pero qué pasa acá? Ya no siguen suspendidos sus labores de la empresa Buenaventura, aduciendo que, bueno, ellos están en un estudio, están planificando en cuanto a las producciones, ha bajado, están en pérdida, y eso aduciendo ya dan un cese colectivo a los trabajadores sindicalizados, a más de 1.300 trabajadores que está afiliado a nuestra federación. Entonces, vemos claramente que estas empresas solamente quieren desorganizar o desestabilizar a nuestra organización sindical, quieren desaparecer. Quieren trabajar con los trabajadores mayormente tercializados, con las contratas tercializadas. En este caso, se ponen de acuerdo toda la contrata más la empresa titular para que dan un cese colectivo y a los compañeros con un incentivo mísero. Y el incentivo mísero pues no es suficiente a lo que muchos trabajadores han trabajado más de 15 años, 10 años y algunos hasta más. Entonces, pero contrata en contrata han estado trabajando. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Muchas veces ha ordenado la empresa titular a todos los trabajadores diciendo que van a laborar en labores principales. Entonces, hacemos una demanda de 1.700 trabajadores por desnaturalización de contrato. Entonces, cuando hacemos una demanda de tantos meses, casi de 18 meses, se pronuncia el Dirección de Trabajo de Lima, también la SUNAFIL haciendo una investigación allá, una auditoría, y luego saca a favor de los trabajadores, a favor de todos los compañeros que han sido desnaturalizados. Ganamos los procesos. Ya cuando una vez ganamos, ¿qué hace la empresa? Ahí es donde queda ese colectivo por no responsabilizarse, ya que pasan todos los compañeros a planilla de directo. Entonces pedimos que pues estas empresas están acostumbrados a que dan un cese colectivo, igualmente han hecho en Orcopampa, por allá por Arequipa, el 2019, igualito lo hicieron, cese colectivo, lo cerraron la mina y los trabajadores pues han recogido sus incentivos, han menorado y algunos están en proceso hasta ahorita, y eso es lo que están acostumbrados en cuanto a Buenaventura, doctor, señor periodista, estas empresas transnacionales que abusivamente a muchos trabajadores están ahorita en la calle y nosotros pues seguimos con la medida paralización, unas manifestaciones, hemos ido a Huacho que se pronuncia también de una vez que no es
legalmente queda un cese colectivo la empresa Buenaventura, señor periodista. Claro que sí. Alejandro Beramendi es secretario de Fentecamp, que agrupa a más de 8,000 asociados, federados, empresas. Es la Federación Nacional de Trabajadores de las Empresas Contratistas de la Actividad Minera del Perú, Fentecamp. Atención, estamos hablando de abusos laborales. Estamos hablando de una problemática bien dura, porque estamos mencionando a gente que trabaja en la mina, que está expuesta, que tiene una exposición al riesgo de su salud, por ejemplo, más allá de los sueldos, ¿no?, que se tienen que negociar y tienen que ser buenos, más allá de la cuota de social que debe aportar la empresa que viene a explotar esta mina, ¿no? Entonces hay una problemática bastante profunda que es importante poner en vitrina, visibilizarla, que el Fentecamp también tenga la oportunidad de dar sus mensajes, porque veo aquí que hay sindicatos de distintas empresas como Austria Dubás y Argentum, que están en Morococha, en la región Junín, ¿no? También veo que hay problemas con las comunidades de Chinalco, ¿no? Veo que hay problemas en Morococha, ¿no? Y bueno, ¿dónde está el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? ¿Dónde está el gobierno? Quiero que por favor, Alejandro, nos puedas mencionar cuál ha sido el respaldo que han tenido ustedes de parte del gobierno. ¿Se sienten ustedes con la confianza de que el gobierno va a proteger sus derechos? ¿Ah? ¿O sienten que hay una dejadez? Estamos viendo conflictos mineros en todo el Perú y el gobierno está que va el premier, lo pifean, él dice que no lo han pifiado, ¿no? Entonces ahí hay una contraverdad, hay una posverdad, ¿no? ¿Quién dice lo que es cierto, ¿no? Entonces para eso el secretario general, que en este momento se encuentra en Huancayo, ¿no?, nos diga la verdad en este momento, ¿no? ¿Cuál es la realidad de los trabajadores, de la gente que pertenece al Fentecamp? ¿Reciben apoyo del gobierno? ¿Reciben apoyo, asesoría jurídica? Porque este es un tema legal muy profundo. Cuéntenos un poquito. Sí, señor periodista, nosotros hemos acudido justamente también a Energía Minas. Lamentablemente, pues, nosotros cuando hemos sido citados, le hemos pedido una reunión, nos ha citado, fuimos ahí a conversar, tanto el secretario general, más dirigentes, nos dice, bueno, pues antes que se pronuncia, dice, nosotros sí le vamos a proveer que legalmente la empresa pues está en pérdida, ya le vamos a dar. ¿Cómo es posible este señor que tenemos... su nombre es el señor Energía Minas, el gerente general, nos dice, ya nos ha presentado la empresa que están en pérdida y nosotros lo vamos a dar el visto bueno y ya ustedes solucionan. Entonces, a raíz de eso, nosotros nos presentamos. Hemos ido al Congreso, con muchos congresistas hemos conversado. Igualmente hemos pedido también que se caiga una reunión, tanto la empresa y la federación, la PCM. Le hemos pedido a los congresistas que nos enlace. Igual ellos lo han presentado los documentos, pero sin embargo hasta ahorita la PCM pues no dice nada, siempre hemos ido. Debemos estando molestando para que ya nos convoca una reunión, nada lo ven nuestras autoridades. Bueno, la única que de repente nos ha dado el apoyo es la congresista Betsy Chávez, que también, y también la congresista de trabajo, nos hemos reunido, y bueno, por intermedio de ellos, de alguna forma, la PCM nos ha sacado una reunión y estamos viendo que hasta dónde vamos a llegar de repente con nuestras autoridades, pero no están haciendo nada.
lo que ahorita estamos pidiendo ya, que nuestro presidente Pedro Castillo, que toma cartas en el asunto, porque en su campaña, cuando ellos se prometían a defender la clase trabajadora, porque si bien es cierto, nuestras autoridades están para que defiendan a la trabajadora, las empresas hacen lo que le da la gana en cada región. Hablando de la región Junín, tenemos dos sindicatos también, está con cese colectivo, empezando de Austria Dubas, lamentablemente igual, esta empresa pues aducía desde 2019 con que Chinalco, la empresa Chinalco, gran empresa que está acá en Toromocho, explotando el Tajo Abierto, ellos dicen, son dueños de todo ese territorio de Toromocho. Entonces, decía la empresa de Austria Dubas que ya se están recogiendo el terreno, la concesión, y lo vamos a dejar ya, vamos a entregarle. Por esa razón ya es ese colectivo y hay invitación a todo trabajo. Igual, justamente pasó igual, aduciendo que se acojan al incentivo que la empresa lo que está dando para que ellos se retiren de la empresa. Y si no recogen ese incentivo, igualmente les ha hecho, ya no va a haber más, se van a quedar en la calle. Entonces nosotros conversamos con la empresa Chinalco, haciendo ver el caso. No, Argentum es lo que tiene esa concesión. Argentum es lo que está retirando. Entonces, ¿cuál ha sido la decisión también ahí de la empresa? Que Dubas está, pertenece también a la Federación Fentecam. Entonces, solamente quería hacer, Argentum quería agarrar esa concesión y luego desaparecer al otro sindicato, la Austria Dubas, a esa empresa. Y sola, iban a explotar, igualmente le iban a explotar toda esa concesión de Austria Dubas. Entonces, en tanto reclamo en la PCM, había una reunión donde que se acuerda, ya bueno, pues con tanta exigencia, con tanta paralización, las huelgas, se levanta la huelga, levantando una acta para que vuelven todos los trabajadores que no están en la relación de cese colectivo. Entonces, ya se pasó como 3 meses, hasta ahorita la empresa no quiere recibir a esos trabajadores que legalmente iban a volver a trabajar. Sin embargo, ahorita hay varios contratas ya que están ahí recibiendo personales, otra gente, y se están deshaciendo de nuestra organización sindical. Lo que están viendo es que nuestra organización sindical desaparezca. La empresa quiere trabajar solamente con los trabajadores tercializados, señor periodista. Okay. Igualmente vamos a pasar lo que es de Argentum, también esa concesión, lo que maneja Chinalco. Muy bien. El 24 de febrero da una carta. Ok, sí, muy bien. Muy bien, señor Beramendi, muchas gracias. El tiempo es ingrato en la televisión, sin embargo, me queda claro que existen una serie de problemas que se tienen que visibilizar y que hacemos un llamado desde aquí, de Fuego TV, un canal que se ve en todo el Perú, un llamado al presidente Pedro Castillo para que tome cartas en el asunto y que a través de una acción multisectorial, Ministerio de Justicia, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Trabajo, atención, Betsy Chávez, es la oportunidad también de consolidar y velar por los trabajadores que trabajan en las minas, que se exponen día a día, que son los que tienen mayor riesgo de que se les produzca una enfermedad, ¿no?, a través de una crisis ambiental. Así que atención. Muchas gracias a Alejandro Beramendi Soto, secretario general del Fentecam, por su participación en el programa Tecnología y Negocios. Y queda ahí, dejamos ahí el mensaje para toda la gente y para el presidente sobre todo. Atención, el Fentecam necesita soluciones, son más de 8.000 trabajadores que se ven afectados, vulnerados sus derechos y que están en riesgo de muerte porque su salud no está siendo salvaguardada por las grandes empresas mineras que vienen a explotar y se llevan los recursos del Perú y que dejan a la gente enferma, sin dinero y sin trabajo. Muchas gracias, Alejandro Beramendi Soto. Señor periodista, quería comentarle, el día de mañana tenemos también una marcha
pacífica en la ciudad de Huancayo, todos los compañeros, perfecto, los trabajadores de la región Junín, bien, está yendo al gobierno regional y pedimos también que nuestras autoridades en la región Junín que nos atiende esta problemática, lo que es de la minera del Sindicato Único de Argentum Morococha. Así es. Señor periodista, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro Veramendi. Bien, con esto terminamos el programa Tecnología y Negocios. Nos vemos, Dios mediante, en la próxima edición aquí en Fuego TV. Hasta la próxima.